Cuando llegué a casa de Niurka Marcos, pensé que había llegado a una exposición de la cubana. Fíjate que yo advierto a las pocas personas que vienen de visita a casa que no es narcisismo. No, este cuadro me lo regalaron cuando Origel, Pepillo Origel y yo fuimos los reyes en Acapulco. Aquí tienes un rinconcito muy rico, ¿no? Me gusta mucho esta casa porque tiene como que el lobby, la sala, son áreas comunes. Este es el bar para convivir, hacer fiesta, party, la mesa de juegos. Estas son las dos puertas de las recámaras de Kiko a la izquierda y Romina a la derecha. Entonces cada uno de mis hijos vive en su mundo, con su personalidad. Su recámara es como una suite, tiene su recámara, su vestidor y su baño con jacuzzi y todo. Este es mi mundo personal. Este es mi vestidor de lo que son todos mis zapatos. ¿Cuántos pares de zapatos tiene? Bueno, tengo más de 1,000 pares de zapatos, más de 1,300 pares de zapatos, porque además tengo cajones de colores. Por ejemplo, estos son todos plateados y obviamente están ahí porque estos son todos naranjas, estos son todos rojos. Y de este lado, hazte cuenta que todo esto son vestidos de noche de cada color. Estos son todos los abrigos, los de pieles, de noche, de todas las modas, de todas las épocas. Yo pensaba que eso terminaba acá, pero acá todavía sigue, Niurka. Las carteras por colores, por tonos, dorados, cafés. Estas son puras mochilas. Bueno, pues ahora sí vamos a conocer mi recámara. Ahí, señores, prepárense. Aquí está todas mis alhajas de fantasía. Esto parece el almacén, tú lo sabes, ¿no? Sí, claro. Yo me compré, me hice. Yo fui a una tienda, lo vi y lo compré igual. No me importa nada. Y aquí tengo todos mis perfumes. Este es mi baño, mi jacuzzi. Aquí caben como 10 personas, yo creo. ¿Y al colombiano le gusta? Claro, a él le gusta todo y todo yo. Pero Niurka todavía tiene otro closet. Este es del diario. Este es todo mis vestidos largos y faldas largas. Aquí 45. Están mis pantalones y aquí mis pantalones y aquí mis leggings. Es el closet de los vestidos cortos. Ok. Que como pueden ver, son muchos. Y este... son los desastres. ¿Sí usas desastre? Claro. Bueno, así vive Niurka. Así como es ella, exagerada, irreverente, como solo ella puede vivir.